¿Qué tal a todos? Mi nombre es Memo Hierbas y en esta ocasión nos encontramos probando la Retron 5, la cual puede leer cartuchos de Nintendo, Super Nintendo, Genesis y de Famicom y además Game Boy originales. No lo estoy emulando, simplemente, o sea, pones el cartucho y te pones a jugar. Así que vamos a probar Star Fox. Vamos directamente al juego. Oye, ¿qué recuerdos me tiene esto, eh? Vamos a darle, Cornelia. ¡Fuchs! Ah, no, ese era el esprente en donde hablaba. Esto no va a ser el de Look. Good luck. Bien, 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 bien. Good Y me acuerdo, era el famoso chip FX. Tin, tin, tin. Bueno, al menos no tenés que soportar el Fox. Sí, está como que difícil coordinar. Y si nunca jugaron Star Fox de Super Nintendo, no tuvieron vida. Las torres que le disparaban, si no se caían, se derrumbaban. Será como el checkpoint. Turbo. Pues que los trabajadores que traían una barra, una viga. Pero fíjate que está respondiendo bien el control. Responde bien el control. Se ve bien. Porque aparte, o sea, es que conectas el... ¿Cómo se llama? En HDMI. Entonces no es audio y video. Totalmente en HDMI. Y es como lo estamos capturando. Por eso se ven bien los colores. Como que le da ese pequeño plus, digo, tampoco no va a hacer milagros la consola. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ahí va el obrero con la viga. ¡Ay, viene el jefe! Hasta la música me da miedo. Se destruyeron y luego la otra y después tienes que disparar en la mera rayita.
pista. Y así es como terminas el primer nivel de Star Fox de Super Nintendo. No usamos ni una bomba, se ve bien, se maneja bien. Digo, igual puedes conectar el control clásico de Super Nintendo. Bueno, señores, si les gustó este video, denle manita arriba, compártelo o hagan lo que quieran. Nos vemos en la siguiente cápsula donde vamos a estar siguiendo analizando la Retron 5.